Hola, buenas. Soy Brenda Sayuri y estáis oyendo el Sayuri Set. Lo siento por tardar en subir este programa, pero estar en Brasil con mi familia y he aprovechado para estudiar lo que está pasando con la escena electrónica ahí. Y entonces, para este nuestro primer programa del año, he decidido enseñaros qué y quién está triunfando en la escena electrónica de Brasil. Como ya imagináis, Brasil es un país musicalmente muy rico, con diversos géneros musicales y sí, que vamos mucho más allá de la samba. Aquí la electrónica tiene mucha presencia también. Lo que más me llamó la atención es que la escena clubbing ahí no está en sus mejores momentos, pero hay un crecimiento de fiestas increíbles, sobre todo en São Paulo, donde la escena underground es más fuerte. Hoy os voy a enseñar los artistas brasileños más potentes de la electrónica conocidos mundialmente. También el género electrónico que está muy de moda en Brasil, el Brazilian Bass. Y además un grupo muy interesante, el Teto Preto, que lo está petando y ha participado de un Ballroom. Este grupo mezcla ritmos brasileños con bases electrónicas y mola mucho. Pues nada, empecemos ya nuestro Sayuri Set con la canción de la productora, compositora y cantante Bian. Bian es el aka de Bianca, que empezó su carrera artística como cantante de música pop cuando tenía solamente 17 años y sus canciones tuvieron mucho éxito en las telenovelas de Brasil. Os cuento también que fuimos compis de banda. Fue su músico y tocaba la guitarra eléctrica y, bueno, años después, así como yo, Bian ha decidido dedicarse a la producción de la música electrónica y ha podido lanzar sus canciones con artistas muy gordos. Su canción Wanting You tiene más de 7 millones de plays en Spotify, donde además de producir, Bian también canta y es la colaboración con el dúo Cat Dealers. Esta canción es del género que os quiero enseñar, el Brazilian Bass, que ya lleva muchos años que está de moda en Brasil y las canciones siguen la estructura de cualquier otra canción electrónica de baile. Casi siempre tiene algo de voz, pero la principal diferencia es que aquí los bajos son los protagonistas siempre. Entonces, ahora vamos a oír la canción de Bian con Cat Dealers, Wanting You. There is nothing I could say. There is nothing I could do. Baby, there's no other way that I can stop myself from wanting you. There is nothing I could say. There is nothing I could do. Baby, there's no other way that I can stop myself from wanting you. Wanting you, 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 wanting you. Stop myself from wanting you.
stop myself from wanting you. Hola, estáis oyendo el Sayur Set, nuestro podcast de música electrónica para Subterfuge Radio. Ahora vamos a cambiar un poco el mood y vamos a oír una canción del grupo Teto Preto de São Paulo. El grupo ha surgido porque hacían como jam sessions en la fiesta Mamba Negra, que fue una de las fiestas responsables por el crecimiento de la escena electrónica en São Paulo. Entonces han decidido crear un repertorio y así ha surgido la banda, que está compuesta por sintetizadores, vocales, percusión y bases electrónicas. Todavía no he podido ver el concierto en directo de este grupo, pero vi el vídeo de su live en Ballroom y es una pasada. Pues ahora entonces vamos a oír la canción de Teto Preto, Gasolina. Gasolina, gasolina, delícia.
Ahora vamos a oír el productor Laercio, más conocido como Elisio, que es el nombre de la flauta travesera. Elisio, además de producir, hace live y, además de los cacharros que toca en directo, siempre va acompañado por su flauta. Laercio nació en São Paulo en una familia muy religiosa y desde muy niño ha tenido contacto directo con la música y la flauta fue su primer instrumento con el que estudió desde los 7 años. En 2018 ha lanzado su álbum Poema por el sello de Giborato, el productor que también es brasileño y, bueno, conocido mundialmente. Vamos a oír entonces la canción de Elisio, Forte. Thank you.
Buenas, este es el Sayuri Set y ya os habéis dado cuenta de que hemos subido los ritmos, ¿verdad? La siguiente canción es de la productora y DJ Joyce Muniz. Joyce vive en Austria desde los años 90 y se fue de Brasil para vivir su sueño como artista de música electrónica. En su época era DJ de drum and bass y break y en 2010 empezó a producir sus propias canciones. Desde entonces ha hecho remixes para una peña muy importante como DJ Hell, Steve Bug y Clapton. Y sus tracks han sido lanzadas por sellos muy conocidos como por ejemplo el Gigolo Records. Como si la apretada agenda de giras y la producción no fueran suficientes, Joyce también presenta su propio programa de radio en FM4 Vienna, ha mantenido una residencia en Rise FM de Londres desde el verano pasado. Promueve también sus noches de club Joyce Muniz en Friends y habla regularmente en eventos de Native Instruments Machine. ¡Buah, qué máquina! Oímos ahora su canción Tox People, que también es una colaboración con Demetrius. Toxic.
people. Vamos a hablar un poco de Gibborato. Él comenzó su carrera trabajando en el sector de la publicidad en 89, desempeñándose como compositor musical para anuncios de televisión. Entre 94 y 2004 realizó varios trabajos para varias compañías discográficas en Brasil e internacionales. Desde el año 2005, Gibborato comenzó a dedicarse a sus propias composiciones y producciones. Fue en este año donde lanza uno de sus primeros tracks reconocido en la escena electrónica. Se trata de Arquipélago, que a su vez fue incluido en su álbum debut, Cromofobia, lanzado en 2007 por el sello alemán Compact, que le valió el premio del álbum del mes en la revista británica Mix Mag en abril de aquel año. Su colaboración con el sello Compact ha seguido floreciendo en la última década. Son 5 álbumes completos a su nombre, remixes y créditos de producción para artistas como el Massive Attack, Bomb the Bass, Pet Shop Boys, Godfrapp, Moby, Paul Simon, entre otros. Gibborato tiene un innovador espectáculo en vivo que lo lleva a recorrer lugares icónicos. A cada año se ha establecido firmemente como la mayor exportación de música electrónica de Brasil. Pues vamos de Gibborato y Spoon. Thank you.
Hablemos de Víctor Ruiz. Su background musical es el rock and roll y está claro que Víctor tiene un sonido único. Es un productor y DJ de Progressive House y Techno y vamos, es una máquina al producir. Ya cuenta con más de 500 lanzamientos. Desde hace algunos años es conocido por su alta calidad de producciones, lo que lo ha convertido en un artista establecido en la escena electrónica. Sus ediciones de canciones clásicas son muy populares y forman parte de las representaciones características de Víctor. Afirma que esta es la forma de rendir homenaje a sus influencias. Además de remezclar oficialmente grandes nombres de la escena, como Moby, Stefan Bodzin, Oliver Huntemann y Dubfire, Víctor ha sido uno de los artistas de techno más vendidos en la actualidad. Y bueno, este año se presentará en Tomorrowland junto al mayor sello de techno, el June Code. Vamos a oír ahora su canción Nimbus.
Bueno, vamos a terminar nuestro Sayur Set oyendo el brasileño barra alemán Alex Stein. Alex se le vio obligado a trabajar duramente día a día para lograr un sonido electrónico muy particular. Desde muy niño sabía que ese era el camino a seguir. Desarrolló varios estudios musicales, incluido técnico de sonido en SAE Institute en Frankfurt. Luego mejoró experimentando durante mucho tiempo hasta lograr ser lo que es a día de hoy. Uno de los más notables DJs y productores de la nueva ola techno brasileña. Alex representa con todos los honores a la nueva generación de artistas de Brasil y sus lanzamientos cuentan en sellos como Suara, Dear Dear, Syncopat, Bunny Tiger, Great Stuff Recordings, Sensor Sounds, etc. En todos los casos superando las expectativas tanto en recibimiento, crítica y venta. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima y terminamos nuestro Sayur Set con Alex Stein, Rebirth.